mucho por trabajo. ¿Su trabajo implicaba de alguna manera el contacto con ganado? ¿Tienen algún animal en casa? No. No. ¿Mencionó haber visto a alguien enfermo? ¿Alguien en el avión? No. Pasó por la aduana en Chicago a las 11:15 de la mañana y no voló a Minneapolis hasta las 6 de la tarde. ¿Sabe qué pudo hacer en Chicago durante la escala? ¿Tuvo alguna reunión? ¿Tenía algún motivo para salir del aeropuerto? ¿Por qué? ¿Es que hay alguien enfermo en Chicago? Antes de casarnos, mi mujer tuvo una relación con un hombre de Chicago llamado John Neal. ¿John Neal está enfermo? ¿Ha sido él quien nos lo ha pegado? Estamos investigando todas las posibilidades. No, creo que tengo derecho a saberlo. Mire por lo que estoy pasando. Tenemos... Mire por lo que estoy pasando. Ya no puedo revelar esa información, estoy tratando, lo siento. De entender. Lo sé. Hemos obtenido el mismo resultado que Sassman. Hemos secuenciado el virus, hemos determinado su origen y modelizado cómo penetra en células pulmonares y cerebrales. Y el virus contiene secuencias de murciélago y cerdo en la parte inferior derecha. El verde oscuro sería cerdo y el verde claro murciélago. Y se ve el proceso de sobrecruzamiento. Cerdo-murciélago, murciélago y cerdo-murciélago. Y esto es un modelo del virus fijándose a su huésped. Lo azul es el virus y lo dorado el humano. Lo rojo es la proteína viral y lo verde su receptor en la célula humana. Estos receptores se encuentran tanto en las células del tracto respiratorio como en las del sistema nervioso central. El virus entra en la célula igual que una llave en una cerradura. El cerdo equivocado se ha cruzado con el murciélago equivocado. ¿Habías visto antes algo parecido? No. Y sigue cambiando. Nos descifra antes él a nosotros que nosotros a él. No tiene otra cosa que hacer. Así que tenemos un virus nuevo con una tasa de mortalidad del 20% sin protocolo de tratamiento ni vacuna hasta este momento. Sí, correcto. A partir de ahora no quiero a nadie trabajando en esto, sino es en un NSB4. Solo nos faltaría que esto saliera del laboratorio en una suela de zapato. ¿Despacho del doctor Sassman, diga? Ian, hola, soy Ali Hextall. Tienes que dejarlo, es demasiado peligroso. Desde ahora solo en un NSB4. Creo que es un error. Cárgate tus muestras y destrúyelo todo. No podemos arriesgarnos. Estamos haciendo progresos. Si se deja en manos de los NSB4 del Estado, se eternizará. Puedo conseguirlo. Lo siento. Sí, ya, Ali.